¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy, si se dieron cuenta, estoy usando mi guitarra Taylor porque les quiero enseñar una afinación muy chévere que realmente aprendí hace poco, no la sabía. Así que si quieren aprender esa afinación, quédense en este video. Antes de empezar este video, amigos, recuerden que yo tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde ustedes pueden aprender guitarra acústica, guitarra eléctrica, piano, batería, bajo, canto y muchas otras cosas más. Así que aquí abajo en el link que está en la descripción y que está en los comentarios, pueden darle clic ahí, se inscriben, dejan sus datos, porque la primera clase es gratis. Entonces inscríbanse, reciben su primera clase gratuita y inscríbanse a la academia para que puedan aprender absolutamente todos estos tips. Si tal vez no los contactan, lo que pasa es que todavía no estamos en todos los países, entonces sin embargo dejen su información y ahí nos estamos viendo. Ahora sí, vamos con este video. Esta afinación se llama afinación de re abierto. ¿Cómo así re abierto? Pues que estoy tocando al aire y estamos en tonalidad de re mayor. Si se dan cuenta, sin necesidad de oprimir algo en las cuerdas, en algún traste, pues ya suena la nota re. ¿Esto en qué consiste? En que todas las notas sean parte de la tríada de re. Entonces sabemos que la tríada de re tiene re, fa sostenido y la. Entonces la primera cuerda es un re, ¿listo? La primera. La segunda la vamos a afinar en un la, que sería la quinta, re, fa sostenido, la. La tercera cuerda es un fa sostenido, entonces si se dan cuenta aquí, tenemos el acorde de re, ya de una vez. La cuarta cuerda la dejamos en re, que esa en la afinación estándar sigue siendo un re. Quinta cuerda es un la, la dejamos igual que la afinación estándar, que es un la. Y en la sexta cuerda la bajamos a un re. Si se dan cuenta, solamente tenemos que bajar la primera cuerda de mi al re, o sea, la bajamos un tono. La segunda cuerda de si bajamos a la, otro tono. La tercera cuerda, que es un sol, la bajamos medio tono a fa sostenido. Lo que es la cuarta y quinta cuerda la dejamos quietas en el re y en la. Y lo que es la sexta cuerda la bajamos un tono para que nos dé un re. Ya que tenemos esta posición, ahora vamos a aprendernos los grados aquí. Listo, ¿qué significa esta parte de los grados? Entonces, resulta que la escala de re tiene estos grados que estamos aquí. Listo, primer grado, re mayor. Segundo grado, mi menor. Tercer grado, fa sostenido menor. Cuarto grado, sol mayor. Quinto grado, la mayor. Sexto grado, un si menor. Séptimo grado sería un do sostenido disminuido. Y por último, el re mayor. Lo ideal es aprenderlo porque todos estos grados obviamente nos ayudan a estar dentro de la escala, los grados armónicos, que es lo que tenemos aquí. Y obviamente pues para poder tocar cualquier canción que esté en re mayor por el momento. Entonces listo, el primer grado, que es re, lo hacemos al aire. El re lo vamos a tocar al aire, que sería el primer grado. Segundo grado, que va a ser un mi menor. En este caso la posición de mi menor sería cuerda número 6, oprimimos el traste 2, que ese sería un mi, y oprimimos lo que es la tercera cuerda en el traste 1, que sería acá, ¿listo? Solamente serían estas dos notas y tocamos obviamente todo. Aquí ya estamos tocando el mi menor, ¿cierto? Si suelto sería re. Oprimimos. El tercer grado, que sería un fa sostenido menor, sería esto mismo, pero dos trastes adelante. Sería acá. Se los voy a mostrar más bien desde esta perspectiva. Creo que se ve bien, ¿cierto? Entonces, el re al aire, ¿cierto? Luego aquí vamos a tocar lo que es el mi menor, ¿cierto? Si se dan cuenta, esto es lo que yo estoy oprimiendo. El fa sostenido menor, un tono adelante. Listo. Ahora, para ir al sol, el sol es medio tono después, entonces sería acá, pero ponemos este dedo acá y serían estos dos aquí. Básicamente oprimimos lo que es la cuerda número 6, traste número 5, y la cuerda número 3, traste número 5 también. Esta es la posición en mayor. Este es un sol mayor, cuarto grado. Quinto grado, esto mismo por un tono adelante. Listo, entonces tenemos primero, segundo, tercero, menor, cuarto mayor, sol mayor, quinto, si menor. Este lo vamos a usar como un do sostenido disminuido, digámoslo así. Y por último, el mi una octava arriba. Listo, entonces aquí es donde decimos listo, vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a poner una progresión que esté en re mayor. Hay una canción muy famosa que es la canción de Creo en ti de Julio Melgar, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a hacer si menor, sol, re y la. Esas son las notas de la canción, del coro de la canción. Ya dijimos que aquí era si menor, ¿cierto? El sol era aquí, cuarto grado. El re, estamos hablando que es al aire. Y el la es acá, ¿cierto? Entonces sería y recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. De Dios. Hijo de Dios. ¿Cierto? Después, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso, ¿cierto? Y llena este lugar tu presencia. Y ahora esta parte. Ahora vamos con la parte de yo creo en ti, Jesús, que cambian las notas. Si menor, yo creo en ti, la, G y sol. Y lo mismo. En lo que hará. Nuevamente, yo creo en ti. Luego un la y en mi, ¿cierto? Y terminamos en el si menor y otra vez el coro. Y ahí está, esta es esta afinación. Esto lo pueden usar obviamente en las canciones que estén en re mayor o en si menor, funcionan bastante bien. La tierra canta también está en esa tonalidad. Una rápida que puede ser la de y tú eres todo poderoso y eres grande y majestuoso. Muchísimas canciones que estén en re mayor. Entonces realmente este tema, este tip es muy chévere. Incluso hay una canción de mi iglesia que se llama Inamovible, que les voy a dejar aquí abajo, la guitarra acústica, se grabó con este tip, ¿sí? La única diferencia es que la canción está en mi mayor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente, pues se pone el capotraste en el traste 2 y ya subimos un tono, lo que es la afinación, entonces estaríamos en un mi abierto, ¿cierto? Mi mayor, entonces lo mismo, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y una octava arriba. Entonces ahí estamos, digamos la canción tiene una progresión que es ¿cierto? Entonces aquí ya lo que hicimos fue tocarle en mi mayor, ya está en mi mayor. Entonces pues muy chévere este tip para que suenen los acordes abiertos. Eso es algo muy chévere de la guitarra acústica que podemos explorar con estas afinaciones. ¿Listo? Y listo amigos, si les gustó este tip, en serio, denle like aquí abajo, dejen su comentario porque me interesa saber sus comentarios y obviamente compartan este video y suscríbanse en este canal. Síganme en todas las redes sociales, también este tip está en Instagram, así que vayan, chequen mi Instagram y ya saben amigos, si quieren su primera clase gratis en mi academia Tutoriales Cristianos, abajo en la descripción está toda la información. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo tip y video como este. Chao.